Una taza de quinoa cocinada. Taza y media de harina de maíz para arepas. Una cucharadita de sal. Una cucharada de aceite. Dos cucharadas de ajonjolí. Agua en cantidad necesaria. Bueno, y después de ver la lista de ingredientes que Olguita nos acaba de mostrar y que ustedes vieron ahí en sus pantallas, yo los invito para que no se despeguen ni un solo segundo en este segmento de nuestro programa para que ustedes aprendan a hacer estas deliciosas arepas de quinoa. Como lo dice Olguita, muy nutritivas y muy saludables para todos ustedes. Así que, Olguita, cuéntanos cómo es el paso a paso. Bueno, vamos a empezar entonces. Aquí tenemos la quinoa cocinada. Muy bien. La quinoa se cocina igual que el arroz. Por una taza de quinoa, dos de agua. Correcto. La ponemos a hervir cuando ya se seque y empiece a soltar, no sé si lo alcanzan a ver acá, empieza a soltar unos anillitos que tiene la quinoa, quiere decir que ya está cocinada. Muy bien, perfecto, Olguita. No hay que taparla y dejarla abajo como el arroz, no. Cuando se seque, ya. Son aproximadamente 10 minutos que se demora cocinando la quinoa. Correcto. Muy atentos ustedes, por favor, para que tengan en cuenta el tiempo que debe estar la quinoa en el fogón para que no tenga ningún problema, ¿no? Sí, entonces, ya estando cocinada, vamos a ir agregando la harina de maíz. Muy bien. Esta es la harina de maíz de hacer arepas. De la que nosotros conseguimos en el mercado. También pueden hacerlo con maíz peto. Ah, ok. Ponen a cocinar, la dejan en agua y lo ponen a cocinar, lo muelen y se le agregan acá. Así quedan súper ricas también. Correcto. Pues mucho más, sí. Vamos a ponerle sal. Sal al gusto. Olguita, cuéntanos un poco a nosotros y a los televidentes allá en cada uno de sus hogares las propiedades de la quinoa. A lo largo de los programas hemos visto todo el proceso, todas las recetas que hemos hecho con la quinoa, pero de pronto hay algunos televidentes que son nuevos en cocina saludable y que de pronto dirán, bueno, ¿pero qué es la quinoa? Sí, bueno, la quinoa es un cereal, es un pseudo cereal porque no solamente utilizamos el grano, sino también las hojas. Ah, ok. Las hojas de la quinoa, si las consiguen, son excelentes, tienen más hierro que las espinacas. Entonces, sí, en las ensaladas son deliciosas. No se consiguen de pronto aquí en la ciudad, es muy fácil, pero si tienen en Boyacá y en muchos sectores de Colombia ya las están sembrando, muy importante que utilicen las hojas. Correcto, la quinoa tiene mucha proteína, tiene todos los aminoácidos completos que necesita el organismo. Excelente información, Olguita. Qué rico que los televidentes puedan hacer parte de esta información tan saludable que nosotros les entregamos acá, desde esta cocina vegetariana para todos ustedes allá en donde nos estén viendo. Sí, bueno, aquí voy a seguir agregando, voy a agregar el ajonjolí. Sí. Pueden también poner otra semilla, cualquier otra semilla. Digamos, en vez de ajonjolí, ¿qué más podemos poner? Por ejemplo, semillas de chía, semillas de amapola, semillas de girasol, o nueces, almendras, lo pueden ir enriqueciendo con lo que quieran. Cuando Correcto. Ya tenemos todos los ingredientes secos, o sea, la quinoa, la harina de maíz, la sal y la... Voy a poner otro poquito de sal. Y el ajonjolí, los mezclamos bien y ahora sí le vamos a agregar el agua. El agua. Vamos a ir agregando poco a poco y vamos amasando y vamos mirando qué cantidad necesitamos de agua. Esto también es igual, ¿no? Digamos... La masa tiene que quedar como para hacer arepas, obviamente, que es lo que estamos preparando, ¿no? Ni que quede muy líquida ni muy dura tampoco. Sí, que quede de una textura suave. Muy bien. Vamos a ir agregando poco a poco el agua. Y si nos llegara a quedar muy mojada, pues tendríamos que ponerle más harina de maíz. La quinoa sola no se sostiene. Tenemos que ayudarle con la harina de maíz, que es la que nos va a dar consistencia. Muy bien, Olguita, pues ustedes ahí también recuerden hace poco que Olguita nos comentó, esta harina de maíz es la que nosotros compramos convencionalmente en el mercado para hacer arepas, sino que en este caso obviamente la vamos a mezclar es con la quinoa, que es el cereal, ¿no? Sí, estamos enriqueciendo, entonces esta sería, digamos si vamos a hacer estas arepas para la mañana, para el desayuno, esta sería la proteína. Correcto. Porque la quinoa tiene mucha proteína, además tiene mucho calcio también. Y eso es muy importante para todas las personas que de pronto en este momento están sufriendo como de los huesos, podría ser fundamental para esas personas, sí, ¿no? Sí, la quinoa del amaranto tiene mucho calcio. Ok. Y el ajonjolí es otro alimento que tiene mucho calcio.
Correcto. Información interesante para todos ustedes, queridos televidentes. No se pierdan ni un solo paso a paso de lo que está haciendo Olguita acá, porque es importante que ustedes, a medida que el programa va avanzando, ustedes vean cómo es que se mezclan los ingredientes, qué es lo que se debe hacer, cuánto tiempo debe durar en el fogón, porque eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Sí, bueno, voy a poner a calentar la planchita. Ok. Bueno, mientras que Olguita ya se va a la estufa, yo les quiero recordar que ustedes se pueden comunicar con Olga a través de las redes sociales www.lalunada.com o si no, a través de la página de Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana. Son los medios que ustedes tienen para comunicarse con ella. Allí le pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran, pueden averiguar sobre los cursos de cocina vegetariana que ella ofrece y también ustedes le pueden contar a Olguita toda la experiencia que han tenido a lo largo de los programas que han visto de la cocina saludable desde La Lunada, decirle me ha gustado, no me ha gustado, qué otros ingredientes puedo utilizar, por cuál lo puedo cambiar. Y yo sé que ahí Olguita juiciosita sí le responde, ¿no? Sí, afortunadamente siempre me han llamado a decir que les ha gustado. ¿Sí? Sí. Bueno, eso es importante. ¿Les ha gustado? Sí. Lo han puesto en práctica. Sí. Y ha sido, pues, muy satisfactorio para mí, pues, que me llamen a contar eso porque ya se están viendo los resultados, entonces... No, y adicional a eso, muy gratificante tanto para ti como para nosotros aquí en el programa, Olguita, que ya tengas como esa retroalimentación de parte de los televidentes que se conectan con nosotros en la cocina saludable y que de una u otra manera ponen ese granito de arena de la cocina saludable en sus hogares, ¿no? Y que ya empiezan a hacer variedad en sus platos. Claro, y es que es para ustedes, esto que hacemos es por ustedes y pues para que empiecen a cambiar hábitos y a tener otros alimentos en su mesa. Claro que sí, porque como siempre lo decimos acá, desde La Lunada, qué rico que ustedes varíen, que ustedes cambien de esos, el menú de su familia, que ya no sean los alimentos comunes y corrientes, el arroz, la papa, al principio, de pronto digamos que la carne o el pollo que convencionalmente comemos nosotros, sino que ustedes a partir de este momento ya entren a otro mundo de la cocina, ustedes empiecen a ingeniar, a inventar, a poner su creatividad y qué rico que lo hagan a partir de todo lo que ven aquí en La Lunada. Sí, mira, aquí estamos haciendo las arepitas. Perfecto. Así con la mano, muy rústicas, pero si tienen tienen un moldecito, lo quieren hacer más... Hay personas que utilizan una bolsita, ¿no? La bolsa bolsita y la ponen encima. Y le ponen, sí, un molde, así sea un vasito, un bolsillo... Como quieran lo pueden hacer, o si tienen la práctica, pues con la mano. Es importante con la mano también ponerle esa energía positiva y ese amor que uno le pone a los alimentos. Dicen que cuando uno cocina y lo hace con las manos, uno transmite como el amor con el que lo está haciendo, sí, ¿no? Sí, todos tenemos una energía bien bonita en las manos y entonces eso es lo que vamos a imprimir de aquí en nuestras arepas. Claro que sí. Olguita, de pronto hablemos un poco de en qué momento podemos hacer estas arepitas, aparte del desayuno, digamos, para un almuerzo, ¿lo podemos acompañar también? Podría ser esa, sí, la proteína, entonces es como si nos quedara una hamburguesa, entonces sí. Pero vamos a enriquecerla más, le podríamos poner nueces, por ejemplo, con nueces nos queda más, o podríamos mezclarla con soya texturizada, que también algún día lo trabajamos, o con lentejas, con garbanzos. Correcto. Y entonces nos queda una proteína súper, súper buena para el almuerzo. Pues vea, qué interesante, queridos televidentes, todo lo que ustedes pueden aprender a través de esas pantallas donde ustedes nos están viendo o si nos ven a través de sus celulares, de sus tablets, de cualquier dispositivo móvil, ustedes ahí ya lo pueden llevar a la mano, ustedes pueden ir aprendiendo. Qué rico que uno esté por allá en la casa de otra persona, Olguita, y uno no sabe qué hacer, lo corchan a uno. Pues inmediatamente uno va a los programas de La Lunada y ahí los tiene, ¿no? Para aprender. Claro que sí. Y uno ahí asombra, uno innova y uno puede ser muy creativo en la mesa. En el momento que las personas estén acostumbradas a realizar una misma comida, pues ustedes allá viendo estos programas pueden variar cada momento del día y por supuesto de la semana. Bueno, aquí el punto... Exacto, el punto de las arepitas... Vamos a dejarlas doraditas. Ok. Más o menos a... Cada uno, pues hay personas que les gustan no tan doradas, otras un poco menos, otras más. Hay otros que les gustan excesivamente doradas. Sí, no, ya quemadas no, ya quemadas nos hace daño. Muy bien, Olguita. Entonces eso que está quemado no lo vamos a comer, ¿no? Correcto. Bueno, ustedes ahí van a ver en sus pantallas cómo va quedando el proceso de las arepitas de quinoa.
ahorita en breve, ya apenas Olguita la saque allá de la sartén, vamos a recordar de manera rápida cómo fue el procedimiento para preparar las arepitas. Si ustedes de pronto hasta ahorita llegaron y se conectaron con nosotros, no se preocupen. No se preocupen que aquí les vamos a tener el recuento de la receta del día de hoy. Bueno, yo creo que ya casi vamos a sacar las primeras. Muy bien. Que ya están doraditas. Dejémoslas otro poquito. Sí, está muy blanquita. Sí, normalmente nos gustan más doraditas, ¿no? Sí. Correcto. Sí, entonces igual lo pueden hacer con amaranto. El amaranto es otro cereal que tiene mucha proteína. Entonces sí, podrían hacerlo en vez de usar quinoa, amaranto, o pueden mezclar la quinoa con el amaranto. De las dos maneras se puede hacer, en una sola. Sí, para enriquecerlas cada vez más. Eso es lo que buscamos. Que la alimentación que vamos consumiendo pues esté rica en minerales, exacto, en nutrientes. Y adicional a eso, que esté rica en ingredientes, porque como lo acabo de decir Olguita, mire, se puede hacer la mezcla del amaranto pues con la quinoa también, ¿no? Claro, con las lentejas o los garbanzos. Sí. Entonces, qué rico y qué importante es que ustedes tengan toda esta información de primera mano aquí desde La Lunada, por supuesto, donde transmitimos con el corazón, con muchísimo cariño para todos ustedes, esperando obviamente que lo pongan en práctica allá en cada uno de sus hogares, que innoven. Acá no nos vamos a cansar de repetir. Lo más interesante de todo es que ustedes creen cosas nuevas y salgamos un poquito de la monotonía, salgámonos un poquito de esa rutina de comida que siempre tenemos y pongamos en nuestra mesa esos platos deliciosos. Bueno, Olguita ya acaba de sacar las arepas de quinoa. Muy bien, deliciosas se ven. Muy ricas. Muy, muy ricas. ¿Acompañadas con qué las podemos tomar? En la mañana podemos tomar un chocolate de cereales, sí, un café de cereales, una colada. Muy bien, con cualquier tipo de acompañamiento lo podemos consumir. Qué rico se ven estas arepitas. Yo ya automáticamente se acaba el programa y me voy a ir a deleitar estas arepas con Olguita. Ustedes recuerden que esto fue La Lunada Cocina Vegetariana. Olguita, muchísimas gracias por haber hecho parte de nuestro programa. Y gracias a todos ustedes, gracias por vernos.